Muy buenos días a todos. Efectivamente, seguimos en la provincia de Guantánamo, una provincia que ha visto multiplicada la solidaridad y me refiero a varios proyectos que se gestan en este territorio, como el Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, donde un grupo de médicos y otras personas de la sociedad se han vinculado, se han unido para donar medicamentos y, lo más importante, prestar atención médica una vez que concluyen su jornada laboral a las comunidades, a pacientes que hoy se encuentran en las comunidades aislados por ser positivos a la COVID-19. Y otra cosa que nos ha alegrado muchísimo es saber cómo estudiantes de las ciencias médicas se vinculan a los centros de aislamiento, como es el caso de un joven de 22 años, Carlos Lopetey Nuevo, quien ya desarrolla toda esa vocación humanista y cumple con ese juramento hipocrático, y ha estado durante 5 meses vinculado a centros de aislamiento, específicamente en la universidad donde cursa el tercer año de medicina, que hoy funge como un centro de aislamiento dentro de la provincia. Proyectos maravillosos de solidaridad que nos identifica como cubanos estamos viendo hoy en este recorrido que estamos haciendo por la provincia de Guantánamo, en el que estaremos igualmente conociendo proyectos de desarrollo local, el comportamiento de los servicios necrológicos en esta ciudad, cómo se cumple con el esquema de vacunación y otras tantas actividades que se realizan en este territorio en el enfrentamiento a la COVID-19. Nosotros seguimos poniendo el corazón aquí en Guantánamo. Ha sido un reporte del camarógrafo Gustavo Cuba y Valia Martínez Sanz para la revista Buenos Días.